Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy visitamos el Museo de Historia y Ciencias Naturales de Valencia. En el museo descubrimos fósiles de seres vivos de más de 250 millones de años, como los de los extintos trilobites, los raros monograptos y hojas de helechos gigantes. Además, hay fósiles de la época de los dinosaurios, como los de estos ictiosaurios. Los de estos erizos de mar, los de estos ortoceras, los de los bellos amonites, que llegaron a tener tamaños gigantescos. Los de estos asombrosos huevos de dinosaurio. Y el esqueleto del temible alosaurio. También hay fósiles de ranas, de peces de roedores gigantes, de un tigre dientes de sable, y de caca fósil. Pero la joya de este museo es la gran colección de armadillos gigantes del tamaño de un coche pequeño. Y la colección de estos perezosos gigantes. Donde destaca el gigantesco megaterio, de más de 4 metros de altura.